con el Huesca te clasificas para jugar por primera vez a Europa. Todo pedir de boca, ¿no? Sí, desde luego que todo jugador pues tiene siempre muchas dudas al escoger equipo y bueno, yo tuve la gran suerte de ir al Bada Huesca hoy día. Es un club que ha confiado mucho siempre en la gente joven y a mí pues me ha dado la oportunidad de jugar muchos minutos estos dos últimos años y la verdad que muy contento. Yo pienso que todo jugador que empieza a jugar algún día a los manos, su único pensamiento y su único objetivo es llegar a jugar con los más grandes y representar al país. Así que tremendamente orgulloso de haber llevado la roja y con ganas de seguir al pie del cañón y poder repetir. También te dan en Huesca que llega a tomar la decisión de rescindir con el Barça, que es el club con el que llegas cedido allí al Club de Aragón, y te quedas con ellos por lo pronto hasta el 30 de mayo, del 6 de junio del 2015, ¿no? Sí, por supuesto, yo ya tengo un contrato con ellos y nada, ya según se vaya viendo, pues ellos ven que hay posibilidad de volver a repetir contrato conmigo, pues me darán la oferta, si no, pues me darán como siempre las gracias e intentaré buscarme yo cualquier otro equipo. Lo que está claro es que Hungría, Polonia, Alemania, Francia llaman a todos los españoles ahora, ¿no? Y eso atrae bastante, ¿no? Bueno, son países bastante emergentes que siempre han tenido muy buen nivel de balonmano y hoy día pues aportan las prestaciones más que todo económicas. Y bueno, luego deportivas, pues es un equipo mucho más profesional. Hoy día la Sobal, pues yo pienso que ha bajado mucho de nivel, pero que bueno, la liga está bastante competida, pero es eso, siempre los jugadores pues quizá necesitamos esa inyección de gente, de que venga a los pabellones y claro, no se ve tanto como en otras ligas. Lo que está claro es que está más competida, parece incluso este año, y llega Puente Genil allí a Huesca recién estrenando su debut en Europa y va a Puente Genil y gana allí el Ángel Jiménez. Sí, bueno, ya te he dicho que la liga está muy competida, muy igualada y en cualquier momento, pues cosa de dos fallos y dos contraataques, pues te pueden fastidiar un partido. Es lo bonito de esta liga, que cualquier equipo pueda ganar a otro y yo pienso que eso es la magia de esta liga hoy día. Parón como todos los años en mitad de la temporada en la Sobal y en casi toda la liga del mundo, y ahora Mundial. Y Carlos Molina expectante, ¿no?, ante esa lista de Manolo Cadena para el 4 de enero. Sí, bueno, es importante que Manolo Cadena se acuerde ahora de los jóvenes. Estamos en esa lista de espera, pero bueno, tenemos también claro que ahora hay gente muy importante dentro del equipo nacional que nos representará de la forma más extraordinaria, creo. Están elegidos con pinzas y yo creo que no nos van a defraudar en este Mundial de Qatar. Debutaste con España, pero esto sería ya poner la guinda, debutar ya en una competición oficial y en un Mundial. Hombre, pues claro que sería prácticamente apasionante poder estar en un Mundial como Qatar, pero bueno, ya como te he dicho, estoy en la lista de espera y si no puede, pues estar al pie del cañón y trabajar para que, si no puede ser en Qatar, pues sean en las próximas promociones. Siendo realista, ¿tú te ves ahí, en la lista definitiva? ¿Por qué no? Yo creo que me defino como un jugador que lo da todo en cada momento del partido y un jugador exigente. Yo no elijo el estar en la selección, yo puedo hacer mi trabajo, que es trabajo, 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 cada día, y luego pues depende del seleccionador. Eso ya es su forma de ver las cosas y en él recae todo el peso. Hemos hablado del nivel como ha bajado en la Sobal, el fiel reflejo es de lo que se ve en Córdoba, ¿no? Aunque en los tres últimos años hemos disfrutado de ella con equipos de la provincia, pero qué pena que en la capital nunca tengamos ese equipo señero, que siempre lo ha sido el Córdoba Balonmano, el Cajasur, que ahí está la cantera, pero que no llega a la élite, ¿no? Bueno, lo importante de este club, yo pienso que la filosofía siempre ha sido cantera, más que un equipo profesional. Está dando muy buenos jugadores, ahora están jugando pues en ligas superiores, y yo pienso que eso es lo que define a un club como este, club de cantera y club que hace muy buenos jugadores.
ya se puede ver el caso de Padilla, de Juanlu en el Guadalajara, de mí en Badahuesca, si menciono, y luego, por ejemplo, pues Julián Portero en Palma del Río, como muchos tantos más. Y luego llegan actos bonitos como estos, ¿no? En los que se reencuentra gente veterana, la actual, y siempre con la marca Córdoba Balonmano, ¿no? Sí, yo pienso que es importante hacer este tipo de evento porque nos hace disfrutar a todos y en definitiva pues hace este deporte algo más bonito. En definitiva pues es un deporte familiar, vamos a decirlo así, pero en el que nos conocemos todos y la única forma que tenemos es disfrute y diversión. ¿Dónde te ves en el 2016? Bueno, es difícil mirar tan lejos, no sé ni lo que voy a hacer dentro de 5 minutos, pero bueno, como jugador de balonmano ya te he dicho que un sueño bonito podría ser jugar ese europeo en enero y luego pues esa apasionante Olimpiada que todo jugador quiere, todo deportista quiere llegar algún día a jugar.